Saludo a todos los compañeros y a toda la audiencia de ESPN Deportes, ESPN Plus. Un sol de justicia en el césped, 25 grados de temperatura. Se está acabando el verano, pero el otoño viene fuerte. El Barça, que va a estrenar la camiseta negra, la segunda equipación, la va a lucir hoy en un partido en el cual, ya te avanzo, Ricky Ortiz, que no va a haber parón en el minuto 30. Es decir, vamos a ver el conjunto de Hansi Flick, el alemán, que por ahora ha comenzado con el pie derecho. El muy buen técnico del Girona, Michel, que previo al partido hablaba de la presión alta para que Cubarsí e Íñigo Martínez no puedan controlar la pelota. Arranca el partido, mueve Barcelona, como decíamos hoy, uniforme alternativo, estrenándolo el día de hoy, de izquierda a derecha. No se pudo acomodar Olmo. Ahora sí, viene el centro. Todo Barcelona. El zurdazo de Yamal, que se la quitó a Pedri. Se la quitó a Pedri. Primera llegada del partido. 5 minutos iniciales para el Barça. Vibrantes, con movimiento, con toque, con apariciones ofensivas. La había comenzado Lewandowski en la izquierda, pero fue... Acá viene Gil, mete la pelota al área, y así en su primera llegada. ¡Qué cerquita estuvo el Girona! Seguimos 0-0, saque de meta para Ter Stegen. La fórmula para el Girona es la misma de siempre. Un fútbol claro, un fútbol viejo en el hombro, Danjuma. Ojo con esta, Valde, le pega el arco. El zurdazo por arriba, la pide Lewandowski, la pide Yamal, la pide Olmo. Todos le reclaman al lateral izquierdo. Es una gran jugada que está mal terminada. Muy bien Rafinha interpretando la subida de su compañero por afuera. Fíjate a Lamine Yamal, viene totalmente vacío y solo. También en el segundo palo se iba desmarcando con la diagonal hacia afuera. Hoy llega el primero, remate y gol. Gol. ¡Gol! ¡De Barcelona! Lamine Yamal, su segundo de la temporada, de zurda inatajable. Sí, Barcelona 1, Girona 0. Estábamos en la repe de la jugada que había perdido Alejandro Valde cuando se equivocó el Girona en la salida. David López, que pierde el balón, y estaba Lamine Yamal para esa presión alta a la espera de algo que pudiese ocurrir aquí en Montilivi. Ahí está, la salida con Paulo Dino Gazzaniga, el central que lleva el balón, y ahí está a la pesca Lamine, que lo va a presionar y le roba la pelota casi como si se la sacara a un chico. Muy mal defendida la posición por parte del central del Girona, que duda allí si pasar o si quedarse con la pelota. Aparecía también Dani Olmo y Lamine Yamal, que no había tenido el comienzo más encendido del partido, encara a Gazzaniga y lo somete con ese remate que le pasa muy cerca al argentino del rostro. Muy bien, muy. Se vino Lamine Yamal a celebrarlo en una de las esquinas, en la del costado derecho, conforme ataca el Barça ante la portería del Girona. Ahí se agolparon todos los futbolistas del Barça. Acá viene Rafinha, la pelota al área, rebote, gol. ¡Gol! ¡Golazo de Yamal! Definición estilo un veterano. ¿Con qué tranquilidad la puso junto al palo? Un chico de 17 años que anota su segundo gol del partido. Sí, Barcelona 2, Girona 0. ¡Qué golazo, Vizca! Hermoso gol. Decíamos, el Barça no estaba siendo del todo efectivo ante la pelota detenida. Y ahora Lamine aprovecha un rebote, una sobra, dirían los brasileños, de un balón quieto, elevado. En este caso por la zurda de Rafinha. El rechazo de la defensa del Girona. Y en la puerta del área misma, en la media luna, entrando a la media luna, se tiene que correr Lewandowski porque ya viene perfilado. Y fíjate dónde la pone. En 7 minutos llega el doblete de Lamine Yamal para un Barça que ahora sí encuentra también la contundencia. El juego... Sí, viene Girona. Sigenkov. Pelota para Miguel. El centro. Remate increíble. Gil, lo que se perdió. Espectacular Ter Stegen. Era el descuento al minuto 43 y medio. Sigue insistiendo Girona. La pelota en el área. Mano, penal. Penal para Girona. Ni se quejan los jugadores del Barça, ¿eh?
No. Ya había salvado una Marc-André Ter Stegen, porque el Girona, sobre el final del primer tiempo, superado en el primer tiempo por el Barça, todavía no se entrega. Esta es la segunda jugada. Muy alto los brazos, muy abiertos de parte de Íñigo Martínez. Realmente un error conceptual, sabiendo cómo se marcan hoy por hoy, cómo se observan esas manos. Lo abre claramente, Ricardo, y después del cabezazo de Valde le pega. Va a ejecutar el Girona, opción para recortar distancias. A ver, Ruiz es el que le va a pegar. Dos goles esta temporada. Ya marcó de penal frente al Sevilla, Ricardo. Sí, señor. Ter Stegen bajo los tres palos, que ha recibido tres goles en los primeros cuatro partidos. Ojo, Ya estamos en tiempo de descuento. Se va a alargar, ojo, porque van a revisar la jugada. Van a revisar la mano. ¿Ahora? Sí, van a revisar la mano. Que había dudas, Sí, a no ser que haya alguna acción anterior. Claro, por ahí fuera de juego. Vamos a verlo. A ver. ¿Qué está revisando? No, ahí está. Mano primera de... No, de Gil no hay. ¿De Gil no hay? ¿Empujón? No. Para mí está por la arriba de la altura del hombro, más allá de que venga de un... No es penal. Viene de un cabezazo del rival, del compañero, perdón, a muy corta distancia. No ve que pueda llegar a obstaculizar la jugada. Digo, es un error técnico de ir tan con los brazos tan abiertos, pero en el fondo... Apelando a la letra del reglamento, diciendo de que viene de un rival y de un rebote de corta distancia, se puede obviar el penal. Y eso es lo que se hace. Primer minuto del segundo tiempo, 2-0 Barça. Qué buena pelota. Olmo está habilitado. Viene el centro. ¡Oh, no! ¡El remate, golazo! ¡Gol! Barcelona, Dani Olmo de derecha, reventó la red temprano en el segundo tiempo. Sí, gol del Barça, 3-0, Eduardo. Prácticamente no había ángulo, prácticamente no había opciones, pero Dani Olmo las encontró. Con un festejo ante los aficionados del Barça, es la hora de Dani Olmo. Qué bien que ha llegado Dani Olmo a este club. Ya son tres partidos y son tres goles. La salida de parte de Koundé, decíamos, el movimiento de Olmo. Ahí preciso, la distracción de parte de Lewandowski. Se lo lleva David López y después la pelota pasa por el hombro. Le hace un zumbido a Gazzaniga, pero no la puede contener. Es un remate muy violento tomado con todo el empeine del pie derecho para este hombre que se apuntaba como el gran refuerzo del Barça. Y ya lo está demostrando. Un gol rápido el Barcelona. Qué buen arranque de segundo tiempo. Koundé. Allí para Yamal. Yamal en el mano a mano. Está Lewandowski. Al lado lo tenía el polaco. Decidió darle de zurda. Y ahora es Gazzaniga que la manda el córner. Cuarto para el Barça. Primero del segundo tiempo. Segunda vez que Gazzaniga salva al Girona de un cuarto que hubiese sido ya lapidario. Increíble, el Barça aprovechando esa salida después de la jugada ofensiva a favor del Girona, donde Asprilla había terminado mal la acción. Darlo es un partido muy favorable, aunque todavía no cerrado, para el FC Barcelona. Hay que pensar en todo lo que se viene. Después Moisés nos va a refrescar cuál es el calendario del Barça en esta semana cargada. Bueno, pues muy sencillo, el miércoles viaje a Mónaco, Principado, para medirse al conjunto monegasco en la primera jornada de la fase grupos de la UEFA Champions League. El próximo domingo el equipo viajará a Villarreal. Olé. Uy, qué buen toque de Rafinha. ¡Qué pelota sensacional! Y ahí está Pedri. ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Pedri! ¡Sí! 4-0, este es otro Barça, el Barça de Hansi Flick, goleando al Girona de visitante. Segundo de la temporada para Pedri, Vizca, 4-0. Qué golazo, realmente este FC Barcelona invita a verlo.
Qué pelota colocada entre líneas para la aparición desde la derecha en diagonal de parte de Pedri. Y después, con toda su categoría, sus compañeros habían tenido el cuarto y se habían posicionado frente a Gazzaniga, pero con dudas. Pedri no duda, se lo lleva con la gambeta, el regate sobre el lado, sobre su lado izquierdo, el lado derecho del arquero argentino. Y el Barcelona le devuelve al Girona 4 goles. Es como un interior zurdo y en ese lugar está brillando. Uy, se quedó Ter Stegen, se quedó Ter Stegen. El remate y gol. ¡No! ¡De Girona! El legendario capitán uruguayo. Sí, Stuani la manda a guardar. 4-1. 10 minutos para el final. Es que si hay gol en el Girona, tiene que ser de Stuani. Un mano a mano entre Asprilla y Valde. Yo creo que no hay fuera de juego de Porto. El arquero se queda porque el pase es muy hacia afuera y ya no le va a permitir llegar a Ter Stegen. Porto lo hace muy bien porque acompaña la pelota y después levanta la cabeza para la llegada de Stuani. Y si hay gol en el Girona, tiene que ser de Stuani, sí. El histórico futbolista charrúa. Hoy 251 partidos con el Girona en toda competencia.